La presidenta del Congreso y expresidenta Balear, Francina Armengol, ha admitido este lunes que conocía a Coldo García Izaguirre como asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y que aunque no recuerda todas sus comunicaciones de hace cuatro años, sí que ha negado con total seguridad y rotundidad que hablará con él de la contratación de ninguna empresa. Recuerdo las conversaciones trascendentes con el ministro Ábalos para cerrar puertos y aeropuertos, con la vicepresidenta Díaz para los ERTEs o con la vicepresidenta Calviño para las ayudas a empresas. Pero quiero ser absolutamente sincera. Yo no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad, es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie. Así ha comenzado Armingol su intervención en la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia en la que ha reivindicado su gestión por la pandemia en Baleares, lugar en donde el Partido Popular ha acusado a la presidenta del Congreso de obtener mascarillas fake, a sabiendas que eran fake. Usted dice que todo es correcto y emite el documento avalando. Ante lo que Armengol ha asegurado. Ese es el bulo que están intentando construir y no es cierto. A ver, la primera cuestión. Las mascarillas no son fake. Y en donde ha remarcado que una presidenta no interviene en las contrataciones. Una presidenta, y si no, yo supongo que lo ha hablado alguna vez con el señor Moreno Bonilla. Una presidenta no está en la contratación de expedientes, sino es que es muy raro. Asimismo, mientras que la expresidenta ha asegurado que ha salido tranquila de la comisión. Sí, estoy muy satisfecha de haber podido explicar todo. <laughs> Gracias. Desde el Partido Popular se ha querido hacer hincapié en las palabras de Armengol. Ha reconocido que conocía a Coldo, que habló con Coldo, tal como hizo el señor Illa. Por tanto aquí el señor Coldo campaba a sus anchas por los ministerios. Ante esto queda a la espera de quién será la próxima persona que declarará en la Comisión de Investigación que ha atendido ya a dos expresidentes socialistas, Salvador Illa y Francina Armengol entre otros.